Y bebé, ¿te gusta? ¿O no? Que esto es lo que merecemos. Todo bravo, todo. Bueno, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos un video diferente, muy especial. Porque nosotros venimos, lo que sería vacaciones. Ya saben que yo nunca termino de trabajar. Yo siempre estoy haciendo todo por ustedes, todo por mis alumnos. Pero bueno, tenía ganas de cambiar un poco el entorno. Teníamos ganas de visitar lo que es acá Santiago del Estero, lo que serían las termas, ¿sí? Y ver lo que son las aguas termales. Y estábamos alojados en un hotel, literalmente no nos gustaba mucho. Y nos anotamos en un gimnasio, como siempre, nunca se falla, todos los días se entrena, primer y segundo turno. Y camino al gimnasio nos encontramos con este hotel, que lo vimos de afuera. Los Pinos se llama, y es 5 estrellas. Y vimos de afuera y yo dije, no, tenemos que venir acá. Y vinimos acá, literalmente, o sea, el otro hotel todavía lo tenemos pago, pero no estamos yendo, ahora venimos acá. Y vamos a estar acá seguramente hoy, mañana, para ver lo que es realmente un hotel de 5 estrellas, disfrutar todo lo que tiene. Y de paso voy a grabar este video para documentar no solamente el entrenamiento de hoy. Ya saben que siempre comparto mi mensaje de mentalidad, que está dentro de lo que es mi coaching, lo que yo quiero dar este mensaje al mundo, el valor que quiero dejar en el mundo. Y también de paso que puedan ver justamente lo que pueden lograr, ¿no? Cuando uno trabaja por su pasión, lo que uno puede lograr cuando uno de verdad da el 100%. O sea, esto es un fruto, un resultado de poner el trabajo cada día. Y no me valido con esto, me valido con el esfuerzo que tuve que poner para poder llegar acá. Y sobre todo haciendo lo que a mí me gusta, ayudar a otras personas a cambiar su vida, sus hábitos, su mentalidad, ayudarles a conseguir resultados en la calistenia, que es mi pasión, es lo que me encanta hacer. Y este es el mensaje, este video quiero que quede como un mensaje para todos ustedes, como que se puede lograr, pueden hacerlo. Y bueno, de paso van a ver lo que es realmente un hotel de 5 estrellas de otro nivel. Bueno, este sería el comedor, ¿no? El comedor, miren lo que es. Terraza y también acá adentro. Bien, y acá tenemos los... No, está bien, no pasa nada. Acá habría como películas, porque hay un cine acá adentro. Estas son las películas que hay hoy. Y acá, digamos, como las actividades que hay dentro de lo que es en el día, en el hotel. Tenemos ahí entrenamiento funcional, spinning, hidrogym, el cine. Se va actualizando, claro. Cine, meriendas. El hotel te incluye desayuno, almuerzo, merienda y cena, todo. Faltaría lo que es una clase de calistenia, ¿no? Esa la podemos dar nosotros. Esto es para los chicos. Las habitaciones. Mirá. Ah, es como, no sé, para hacer pláticas. Mirá, una sala de juegos tiene. Punto team. Ah, bueno. Mirá, tiene como... Sí, no sé, como una sala de estar pareciera, ¿no? Para venir a relax. Ah, mira, tiene computadoras acá. Tiene como un ciber interno. Ahí tiene compu. No, tiene una compu sola. No, es como una sala de estar. Está buenísimo. O sea, literalmente, bueno, estamos perdiendo a veces. O sea, nos perdemos como un laberinto, es gigante esto. No se dan cuenta de la inmensidad que tiene esto. O sea, es increíble. Venimos por acá afuera. También. Chicos, y acá tenemos el gimnasio. No sé qué tendrá mucho gimnasio, pero bueno, de igual forma siempre se entrena con lo que se puede.
y se lo deja todo. Y también tiene spa. ¿Eh? Spa, jacuzzi, tiene todo. Entra, entra, ¿eh? Vamos a ver cómo es. Como acá tiene como bicis. Tiene banco plano. Ah, tiene mancuernas. Bien. Ya está, pegamos un tren, amor. ¿Vamos a entrenar? Le damos. Dorsalera. Faltarían unas buenas barras nomás. Va, va, va. Bueno, ¿vamos a pegar un trino? ¿Ya? Listo. Entrenando, dándole duro al gimnasio del hotel. Literalmente, como les dije en un principio, esto es un mensaje para que ustedes puedan ver lo que se puede lograr. De que tienen que tener los huevos suficientes de hacer lo que les apasiona. Y obviamente tenés que constantemente seguir y seguir creciendo. Tenés que buscar información, aprender de personas, aprender de un coach. Incorporar esa información y tomar acción masiva. La gente siempre busca perfección. Esperan el momento perfecto. Esperan a que mañana sean las circunstancias. El lunes, el mes que viene, el año que viene. Siempre están esperando y nunca actuando. Una frase que me cambió la vida es: siempre tenés que tomar acción masiva imperfecta. Y en el camino, en el trayecto, en el proceso, vas resolviendo los problemas. Vas resolviendo aquellas cosas que se presentan como una oportunidad para poder crecer. Y poco a poco vas, recorres ese camino, seguís avanzando masivamente, tomando acción, sin importar lo que piense el otro, lo que piensen los demás, hasta incluso familiares y amigos que te van a criticar en un principio porque están en un nivel de conciencia tal vez más bajo y no pueden comprender a lo que querés llegar, porque a mí me ha pasado. Y seguís avanzando sin importar lo que pase, sin importar lo que los demás digan, porque sos una persona que se tiene fe en sí misma. Por eso lo más importante es trabajar en autoconfianza. Y cuando tengas la confianza suficiente en que las cosas se van a dar, en que tomes acción y que vas a traer todo porque te vas a convertir en esa persona capaz de atraerlo, van a pasar cosas increíbles y lo vas a terminar logrando. Pero el primer paso es el más difícil. ¿Por qué? Porque es el que más limitaciones tenés para poder darlo. Cuando rompas con esas limitaciones, vas a entender que al fin y al cabo todo fue un plan perfecto de la vida para que vos puedas avanzar y estés donde tenés que estar. Todo lo que tenés hoy en día en la vida es una consecuencia de las acciones que venís tomando en un pasado. Entonces, la pregunta es, ¿qué acciones vas a tomar hoy en el presente, viviendo el presente, dando el máximo para que el futuro sea mucho mejor? ¿Hasta acá llegamos o no? Hasta acá llegamos, ¿pero por qué? Porque es el esfuerzo constante, me lo puedo permitir. Porque es el esfuerzo de constantemente hacer lo que me apasiona y sobre todo entender que el mundo no es como es como sos vos. Por lo tanto, si vos tenés un valor increíble dentro tuyo, vas a traer valor en el mundo, vas a traer abundancia porque constantemente estás dando valor a otras personas. Así que bueno, vamos a darle un treino. Nunca hay nadie en el gimnasio. Bueno, ahora simplemente estamos haciendo una entradita en calor y ya después vamos a darle, seguramente haga un poquito de hombro y pecho y a reventarlo con todo. Bien. Acordate de ahí de volver lento. Bien, grabame. Va a ser una serie de... Una serie de handstand push-up, presiones en vertical. Luego que viene acá es un piramidal descendente. 15 presiones en vertical, después acá hago 5 con peso bastante considerable, seguramente todo lo que pueda. Después hago 10 handstand push-up, después hago 10 acá con menos peso, 5 handstand push-up con una pausa abajo de 3 segundos para darle un poquito más de intensidad y después hago acá 15 con menos peso. La idea es un piramidal descendente y ascendente en peso. O sea, voy bajando las repeticiones de handstand push-up y acá voy haciendo menos reps. Con mucho peso y voy sacando peso y haciendo cada vez más repeticiones de lo que sería ahí máquina para presa. Así que bueno, más una cosa puya acá. 15. Como dije, es una activación nomás, así que puro básico y un poquito de gym. It's been a long time. Been a long time coming. It's life or death with me, man. You know, there's no turning back now. This is what makes me. This is what I am. Feel me? You can hate me now, QB, but I won't stop now, 'cause I can't stop now.
Bueno, al final terminé haciendo el piramidal de handstand push-up, 15, 10 y 5 con pausa abajo de 3 segundos, y lo que es ahí press en máquina, mantuve siempre 10 reps, porque nada, 5 me parecía muy poco, con 80 kilos, después con 70, 10 reps, y también después con 60 otras 10 reps. Entonces hice 15 handstand push-up, 10 con 80, 10 handstand push-up, 10 con 70, 5 handstand push-up con un desktop abajo de 3 segundos para dar un poco más de dificultad. Y bueno, después hice allá otras 10 repeticiones, pero con 60 kilos. Y así vamos a meter unas 3 series seguramente para ir bombeando con todo. Literalmente, lo único que te va a llevar de un punto A a un punto B es tu mentalidad. No es cuántas cosas tengas, no es qué es lo que te rodee. No, al fin y al cabo es todo lo que vos tengas internamente. Lo demás es una consecuencia. Es una consecuencia de que vos te mantengas firme. Cada día es una nueva prueba de gratitud. Tenés que demostrar qué tan agradecido estás. Pero no podés agradecer simplemente diciendo gracias, meditando y listo. Tenés que tomar acción. ¿Y acción por qué me dirás? ¿Por uno mismo? No, por mejorar este mundo. Porque es lo único que te va a retribuir, acorde a lo que es. Lo que vos das no es lo que recibís. Vos tenés que dar para tener la capacidad de cada vez dar más. Y el simple hecho de darle a los demás, de mejorar este mundo, con tu propio crecimiento también, ya es recibir. Porque lo que más plenitud te puede llegar a dar este mundo es dar, literalmente. Y todo lo demás, todo lo material que va a venir, es una consecuencia de eso. De qué tan dispuesto estés a crecer y después a dar. Y tenés que entender que en la vida todo es cuestión de que vos lo tomes como una prueba. Todos son señales. Todo sucede por algo, todo está ahí para que vos puedas crecer. El problema es que si vos no tenés desarrollada la perspectiva y la mentalidad para poder tener esa visión, esa manera de ver el mundo, solamente vas a ver escasez y problemas. Y no va a traer esa abundancia porque estás actuando desde la escasez, desde la negatividad. Y es así, a veces no nos damos cuenta, hasta a mí mismo me pasa. Y la única forma de que yo pueda conectar realmente con esa persona que piensa en abundancia, que piensa en valores, en principios, en disciplina, es tomando acción. Si yo no sufro, no puedo reconectar con quién soy. Pero el sufrimiento tenés que entender que va a estar ahí. O sufrís el dolor del arrepentimiento de saber que no estás viendo la vida que querés porque no estás haciendo el trabajo que tenés que hacer para poder estar ahí. O sufrís el dolor de la disciplina que al fin y al cabo se convierte en placer. A mí me encanta hacer lo que hago, me encanta. Si estoy fatigado, mejor. Mejor para mí. ¿Por qué? Porque sé que es más difícil. Y cuando termine de hacer las cosas que tengo que hacer, sin importar cómo me sienta, a pesar de que esté fatigado, a pesar del cansancio, a pesar de la presión, que al fin y al cabo la presión está ahí para que vos puedas crecer, cuando termine de hacer todas esas cosas y superé todo eso, todas esas adversidades, me voy a sentir mucho mejor. Sé que me voy a sentir mucho mejor, porque al fin y al cabo puse el trabajo que tenía que poner y si estaba más cansado, si era más difícil, tuve el doble de crecimiento. Toda dificultad trae consigo una recompensa acorde al esfuerzo que tuviste que poner para poder superar esa adversidad. Nunca se olviden de eso. It's a thin line between paper and hate.
friends and snakes. Growing old or early grave. Hell or the pearly gates. I was destined to come. Predicted, blame God, he blew breath in my lungs. Second to none, wicked turned wives to widows. Through satin pillows, the desolate one. Took a little time to claim my spot. Bueno, ahora simplemente vamos a levantar con un poquito de bíceps. Simplemente este tren era más que nada para bombear. Recién llegamos al hotel, recorrimos un poquito para ver lo inmenso que era y nos pusimos a entrenar. O sea, para que vean la mentalidad de una persona que puede llegar a tener éxito en la vida, es primero centrarse en uno mismo. Entender que yo, por ejemplo, no podría disfrutar esto si primero no tengo mis hábitos cumplidos. O sea, si yo no cumplo con mis hábitos, mi estructura diaria, qué es lo que me valida como persona, qué es lo que siento que me da valor interno, es con lo que yo me valido, no podría disfrutar todo lo demás. Mi día es una mierda si yo no puedo agradecerlo tomando acción, primero mejorándome a mí mismo, literalmente. O sea, no puedo pasar un solo día de mi vida sin tomar acción por crecer y ser mejor. Y todo lo demás viene después. Todo lo demás lo voy a disfrutar si primero trabajé en mí mismo. Esa es la mentalidad que te va a llevar al éxito, a la vida que querés tener y a la vida que vas a poder vivir haciendo lo que te apasiona. Porque yo no veo esto como trabajo. Podría tranquilamente no grabar nada, disfrutar plenamente o hasta incluso no tener mis hábitos y estar acá. Y no, porque mis hábitos son los que me llevaron acá. Mi forma de actuar, mi forma de pensar, mi perspectiva de la vida, lo que pienso de mí mismo es lo que me llevó acá. Ese es el verdadero objetivo que tenés que tener cada día de tu vida. ¿Está linda? Ah, está caliente, caliente, Sí. Zarpado. Bueno, ahí estamos dando otro turnito más. Acá, como vieron a la mañana, hay un gimnasio nomás. No hay barras, pero nosotros trajimos las paraderas chiquitas desde casa. Y bueno, encontramos la cancha de tenis y entrenamiento acá, sin excusas. Es así, siempre se entrena con lo mejor que tengas hoy en día disponible, con el nivel que tengas, no importa, no hay excusas. Los recursos para poder avanzar siempre están. Lo único que no te deja ver esos recursos son tus excusas que te limitan constantemente. Es así, siempre la vida te va a acompañar, siempre van a estar las oportunidades, pero si vos no tenés la visión correcta para poder verlas, no las vas a poder aprovechar. Ahora lo que estamos haciendo es un entrenamiento más que nada de presses, un poco de combos, ¿sí? Estoy un poco fatigado del bombeo que hicimos a la mañana, pero bueno, también debe ser por el agua de las termas y demás. Y llega un momento donde los presses son pura técnica, donde realmente son pura técnica y al fin y al cabo es entender los momentos que tienen cada fracción de la porción del movimiento, ¿sí? Cada porción que tiene el patrón de movimiento, y entender cómo ejecutarlo para darle no solamente velocidad y explosividad, sino también una correcta ejecución y no usar tanto lo que es la fuerza, sino más técnica. Obviamente al principio va a ser pura fuerza porque no tenés la musculatura suficientemente fuerte como para poder hacerlos con tu peso corporal, eso es con progresiones, pero después hay un momento que es pura técnica. Así que ahora de a poquito vamos ascendiendo las repeticiones hasta llegar al fallo acorde a lo que pueda mi cuerpo en estos momentos.
into that dream, and they fill it with their subconscious. How could I ever acquire enough detail to make them think that it's reality? Well, dreams, they feel real while we're in them, right? It's only when we wake up that we realize something. Amor, otra vez comiendo. Bueno, igual entrenamos un montón, ¿o no? No, mira esto. Ah, esto es lo dulce. Mira lo que es esto. Qué locura. Ah, las Redbets. Bueno, igual esto. Esto yo no quiero esto. Yo quiero comida. Wow. ¿Habrá sushi? ¿De entrada? Acá. No, es una bomba. Mira que hay comida también, ¿eh? Después. Esto es la entrada nomás. Sí, canicama. Bueno, hasta acá lo que sería el video de hoy, el día de hoy. La verdad que súper completo, súper agradecido de poder estar experimentando esto, pero saben que es lo más loco, que la gratitud no es solamente por vivirlo, sino saber que lo estoy viviendo. Porque realmente estoy haciendo lo que me gusta y lo que me apasiona. Y todo ese esfuerzo que estoy poniendo cada día por no solamente ser mi mejor versión, sino ayudar a otras personas a que descubran ese potencial para que también lo puedan ser. Hacer eso cada día es lo que más me llena. Poder darle eso a otras personas es lo que más me llena el corazón y el alma. Es lo que me permite redescubrirme cada día. Todo lo demás no sirve de nada si no estás lleno por dentro, si no sos pleno. Porque para mí la felicidad, no sé si existe, pero sí existe lo que es la paz interior, la conexión con uno mismo, lo que es la congruencia de conciencia, que es actuar alineado con tu conciencia, saber el valor interno que tenés adentro tuyo, respetarte, admirarte, amarte. Y todo eso no se consigue un día para otro. No se consigue simplemente hablando o haciendo algunas cositas y listo. Se consigue dándolo todo. Se consigue realmente sabiendo que estás dando más de lo que vos creías que podías dar en un pasado. Porque acuérdense, siempre es dar para dar más. Y si vos estás cada vez aumentando tus habilidades, tus conocimientos, tu valor interno, es porque cada vez estás dando más. Entonces, cada vez tenés más habilidad, más desarrollada la capacidad de dar más. Y eso va a traer toda la abundancia que quieras. A las personas correctas, las situaciones en tu vida correctas, las oportunidades. Todo en la vida es un plan perfecto que se va a ir dando acorde a que vos atraigas las cosas. Si es un plan perfecto, entonces sabés que al fin y al cabo vos solamente tenés que preocuparte de que hoy no vas a follar, de que hoy vas a hacer esa acción que te va a acercar un paso más, no al objetivo en sí, sino a convertirte en la persona capaz de atraer ese objetivo a su vida. Porque si vos te enfocás únicamente en perseguir y perseguir y perseguir, y siempre estás persiguiendo, estás únicamente viviendo una experiencia que te va a estar distrayendo del presente. ¿Por qué? Porque estás anhelando algo futuro. Estás persiguiendo algo que no está en el hoy. Y estás siempre validándote con que esté eso o no. Entonces, cuando no tengas las cosas que querés conseguir, cuando no tengas los resultados que querés conseguir, y estés siempre pensando en eso, te vas a estar olvidando de algo muy importante, y es el presente. Te vas a estar limitando porque no tenés algo, porque no tenés recursos, porque todavía no tenés esto, porque todavía no tenés lo otro, o en realidad en esta vida ya lo tenés todo. Si todo es un plan perfecto, es porque hoy tenés todo lo necesario para poder seguir ese plan perfecto. Acuérdense siempre de esto. Todo lo que puedan experimentar hoy es lo que necesitan para poder experimentar cosas mejores o de otro nivel en el mañana. Y la única forma de llegar a eso es trabajando cada día sin fallar en tu mejor versión, trabajando cada día en mejorar esa mentalidad, trabajando cada día en cumplir con los hábitos y las acciones, y trabajando cada día para aumentar tu valor y darle ese valor al mundo. Porque el mundo es como sos vos. Si vos tenés valor, tu mundo va a tener valor. Si vos tenés abundancia, tu mundo externo va a ser abundante. Si vos te relacionás bien con vos mismo, tus relaciones que vengan se van a relacionar con vos. Todo es una consecuencia. Todo, al fin y al cabo, es literalmente cómo veas las cosas, pero sobre todo también es en base a esa perspectiva que tengas, cómo actúes alineada con esa conciencia que te está llamando constantemente a ser tu mejor versión. O sea, literalmente es brutal lo que estoy consiguiendo, es brutal lo que se puede conseguir, es brutal lo que vos podés conseguir. Nunca lo olvides. Tenés un potencial enorme. Y si vos querés descubrirlo, si vos querés entender el paso a paso que yo conseguí, que yo seguí a cabo para poder lograr
todo esto, para poder tener este conocimiento, pero sobre todo aplicarlo, tener experiencias y resultados en base a esa perspectiva y esos conocimientos que apliqué mediante las acciones, si vos querés elevar tu nivel de conciencia, tener un cambio físico con calistenia o con gimnasio, si vos querés vivir de tu pasión, con tu marca personal, ser un coach, entrenador fitness, lo que fuese, cualquier tipo de emprendimiento, pero aprender a monetizar las redes sociales para poder vivir estas experiencias y ayudar a otras personas a mejorar su calidad de vida y saber que estás haciendo bien al mundo, escribime. Acá abajo en la descripción te voy a dejar mi Instagram, ¿sí? Anda a mi perfil, conoceme bien, mirá mis historias, mirá cómo vivo, mirá mis hábitos, documento todo siempre. ¿Para qué? Para que tengan la prueba viva y existente de que yo no fallo y que siempre estoy ahí para poder ayudar a mi gente y siempre con el ejemplo, siempre creciendo primero a mí mismo y de esa manera también aumentando mi capacidad de ayudar a crecer a otras personas. Si querés ser parte de este team, bienvenido sea, me escribís, ¿sí? Yo te voy a estar pasando toda la información, pero te explico un poco. Martes y jueves hacemos burpees a las 5:30 de la mañana, simplemente para ponernos incómodos, para empezar nuestro día con otro tipo de energía, para que vos descubras lo que es la verdadera autoconfianza y saber que sos capaz de mucho más de lo que venís creyendo que hoy en día podés y de lo que sos capaz. Domingos, mañana por ejemplo, hoy es sábado, mañana domingo mentoría, tengo solamente el celular, voy a dar la mentoría igual, desde acá. ¿Por qué? Porque no le fallo a mi gente, porque estoy siempre cerca de ellos para poder ayudarles, para poder exponerlos, para poder demostrarles que sí se puede. Domingos, mentorías grupales. Eso no es burpee, es solamente hablar sobre mentalidad, desarrollo personal, hablar sobre conciencia, expansión de conciencia, mente, subconsciente, consciente, patrones limitantes y cómo romperlos, todo lo necesario para que vos aprendas a dominar tu mente, porque tu mente es una herramienta. Cuando la usás para solucionar problemas, es una herramienta. Cuando te identificás con ella, crea los problemas y no es una herramienta, es un arma que te sale el tiro por la culata. Entonces, todo esto tenés que aprenderlo. Además de eso, te voy a dar una planificación completa para tu mes de entrenamiento. Cada mes renovamos la planificación. La planificación puede ser para calistenia, gimnasio, hasta incluso un entrenamiento híbrido. O sea, para que te des cuenta que yo tengo resultados en ambas cosas y puedo planificarte para ambas cosas, o para una o para la otra. Y tenés mi seguimiento online. Durante todo el mes yo te voy a estar siguiendo para que puedas hacer bien la técnica de cada ejercicio, para que puedas realmente entender cada ejercicio, para que entiendas cómo entrenar y realmente por qué tenés esa planificación y con qué objetivo, con qué fin la estoy haciendo. Todo eso te va a ayudar a que vos comprendas, no solamente hagas por hacer, comprendas por qué estás haciendo eso. Tenés mi página web. En esa página web, semana tras semana, cuando te hagas una cuenta, en esa página vas a tener de 5 a 10 mentorías de horas. Cada una dura más de una hora. Son mentorías grabadas, mentorías que hice específicamente para la página, para todos ustedes, para mis alumnos claramente. Son mentorías que te van a volar la cabeza, van a expandir tu nivel de conciencia, te van a llevar al siguiente nivel, te van a ayudar a que vos puedas entender qué es el desarrollo personal y con qué objetivos lo tenés que aplicar en tu vida, porque sin desarrollo personal no vas a poder crecer nunca. Y cuando no creces, no estás estancado, estás decayendo, y eso es morir. Entonces, si vos querés realmente empezar a vivir, empezar a ver ese potencial y experimentarlo y darte cuenta que es así, probá un mes. Después, si el otro mes no te gusta, te vas, no pasa nada. Pero con un mes es suficiente para que descubras esa capacidad que tenés adentro tuyo. Un mes cerca mío y te saco esa bestia interna que es capaz de conseguir cualquier cosa que se proponga sin ningún límite en la mente, porque yo lo estoy haciendo también. Y tengo mis alumnos que también lo están haciendo. Además de ese contenido que semana tras semana se te desbloquean un montón de horas de contenido, ¿sí? Tenemos lo que es las videollamadas uno a uno. Podés una vez por semana coordinar conmigo una llamada uno a uno para ayudarte no solamente lo que es entrenamiento y nutrición, que además en la página web tenés un montón de contenido de nutrición, sino en cualquier otro problema que tengas en la vida. Un coach no te ayuda solamente a entrenar, te ayuda en todos los hábitos de tu vida para que puedas impulsarte. Voy a estar ahí cerca tuyo, siempre, siempre, es la idea. Si vos tenés resultados, esos son mis resultados. Es así. La plata no me importa, a mí me importa que vos realmente tengas un cambio y yo pueda demostrarle al mundo y a otras personas que vos pudiste cambiar y eso es el ejemplo para que ellas también puedan cambiar. Es así, es una cadena. Y si después vos ayudás a otras personas con todos los conocimientos que tuviste acá, mejor, es una cadena que ayuda a más personas. Eso es lo que yo quiero, cambiar el mundo, la mentalidad de las personas, las que sea posible. Claramente no voy a poder ayudar a todos, pero las que sea posible. Esa es la idea, ¿sí? Además de eso, de la mentoría uno a uno conmigo por semana, también tenemos lo que es el curso de marketing digital y creación de contenido que te va a ayudar a vos a que puedas utilizar las redes sociales como una herramienta y crecer, convertirte en coach online, entrenador fitness online y poder vivir de tu pasión de donde quieras y como quieras,
O sea, esa es la idea, ¿se entiende? Esa es la idea. Yo estoy acá y puedo seguir ayudando a mis alumnos. ¿Por qué? Porque es todo online, no es nada presencial. Doy clases presenciales también, pero porque me apasiona y me encanta estar cerca de mi gente. Pero la gente que vive lejos, que está en otros países, yo la ayudo desde acá. Y vos también puedes hacerlo. O sea, literalmente a lo que voy es que no hay límites y a vos te enseñaron a tenerlos inconscientemente. Y yo te voy a ayudar a que los rompas. Así que bueno, está en vos tomar la decisión de cambiar. Está en vos tomar la decisión de dar el primer paso, que es el que más cuesta porque es el que más limitaciones tenés. Pero una vez que rompas con eso, vamos a construir esa mejor versión. Háblame. Yo literalmente no me importa únicamente que entres y te vayas. A mí me importa crear una relación con vos. Porque si yo no puedo crear una relación con vos, no voy a conocer realmente todo lo que necesitas para poder avanzar. Así que bueno, hasta acá el video de hoy. Mañana 5 a.m. no se falla. Arriba. Le vamos a dar duro acá seguramente en el gimnasio. Y nos vemos. Gracias.